Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Horacio Valentini, director ejecutivo de Grupo FAR. Me había gustado estar allá, pero un compromiso no me lo ha permitido, por lo que les envío un saludo a la distancia. Grupo FAR actualmente preside la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil, que es una plataforma de 100 organizaciones sociales y ciudadanas que luego del 16 de abril pasado nos movilizamos a Manabí a apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto. En la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil consideramos que además del dolor y las pérdidas humanas y materiales, el terremoto también nos dejó varios escenarios de lo que podría venir en el futuro. Como podemos apreciar en este gráfico, luego de un evento inesperado como el terremoto, viene un escenario en el cual la población queda en condiciones menores a las que tenía antes del suceso natural. Como se podrán imaginar, este es un escenario muy negativo, porque la comunidad no se recupera y las cosas nunca vuelven a ser como antes. Un segundo escenario, el que podríamos llamar de reconstrucción, es el que ocurre cuando los niveles de bienestar existentes previos al fenómeno natural se retornan. Si bien es mejor que el anterior, nos propone volver al pasado, en lugar de soñar con una comunidad que tenga mejor acceso a servicios públicos y en el cual todos tengan oportunidades. Por ello, en la Confederación Ecuatoriana estamos convencidos que el terremoto también abre las puertas a un tercer escenario, en el cual podamos transformar los daños que nos dejó el movimiento telúrico en una oportunidad para que todos sus habitantes alcancen niveles de bienestar mayores a los existentes antes del terremoto. Es decir, una comunidad con mejores servicios públicos, con más oportunidades de desarrollo para sus pobladores. Por ello, y en alianza con varias universidades, la Confederación seleccionó 5 comunidades de Manabí: Bahía de Caracas y Leonidas Plaza, San Isidro, Canoa, Don Juan y Coaque, para facilitar un proceso que permita una reactivación que sea integral, es decir, que sea tanto económica como social, ambiental y cultural, y que esté centrada en las comunidades, es decir, que sea la misma ciudadanía la que define el futuro que quiere para su comunidad. Un ejemplo tangible de la aplicación de este enfoque se encuentra en Coaque, una comunidad de 2.300 habitantes que está ubicada al sur de Pedernales, que también fue severamente afectada por el terremoto. Pese a su gran riqueza natural y cultural, producto de ser el punto de encuentro de varios ecosistemas y de ser la cuna de la cultura jamacuaque, 90% de la población vive bajo la línea de pobreza. En medio de lo difícil de su situación, la comunidad de Coaque se permitió imaginar un futuro distinto y construyó como visión del futuro transformarse para el 2025 en un destino de turismo cultural y natural reconocido nacional e internacionalmente. La Confederación promovió luego la generación de un espacio en el que se encuentren diferentes organizaciones de la sociedad civil, universidades, para reunir diversos saberes y capacidades que permitan hacer realidad la visión que se ha planteado de esta comunidad. Así, un grupo de arqueólogos contribuyeron con mapas de ubicación de los yacimientos arqueológicos de la comunidad. Adicionalmente, expertos en turismo han apoyado el desarrollo de productos que permitan que la comunidad se posicione como un destino turístico. Artistas están diseñando un monumento para aprender del pasado y para reconocer a los héroes locales que están haciendo posible la construcción del presente y del futuro del Coaque. Finalmente, un grupo de arquitectos y desarrolladores urbanos han generado una propuesta de plan maestro que incorpora de forma integral diferentes dimensiones económicas, sociales, ambientales y culturales que son requeridas para promover el desarrollo humano. En esta ilustración se aprecia un primer borrador de plan maestro donde se refleja la visión del Coaque que quieren construir sus habitantes, donde se incluye, por ejemplo, la construcción de un hotel comunitario, de un museo de sitio, de un malecón que va junto al río Coaque y incorpora áreas verdes que actualmente no tiene la comunidad. Estoy convencido que en Bahía de Caracas y Leonidas Plaza podemos lograr esto y más. La única forma de hacerlo es uniéndonos entre los diferentes barrios y sectores para construir una visión compartida de lo que queremos para el futuro de nuestra comunidad. La experiencia nos ha enseñado
que la única forma de cambiar las cosas es cambiando a las personas que van a cambiar las cosas. Por lo tanto, alcanzar este objetivo solo será posible si contamos con líderes y lideresas como ustedes, comprometidos con el desarrollo de nuestra comunidad. Por ello, les agradezco mucho su participación en esta reunión. Expreso a nombre de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil nuestra gratitud a Marlon Mancibar y a los y las integrantes del Comité de Gestión para la Recuperación Económica y Productiva de Bahía de Caracas y Leonidas Plaza por su apoyo en esta convocatoria. Envío un agradecimiento especial a Fernando Calle y al grupo de arquitectos de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quienes se han trasladado desde Quito para compartirles una propuesta que nos permita difundir en el marco de la conferencia Hábitat 3 lo que está ocurriendo en Bahía de Caracas y en Leonidas Plaza, y así dar un paso importante y cambiar el curso que hasta ahora han llevado las cosas. Con la seguridad que este encuentro será muy fructífero, les animo a que continuemos en este proceso. Por ello, les invito a que nos reunamos en algún momento de las siguientes semanas para, inspirados por lo que se está logrando en comunidades como Cuatro, podamos definir juntos una hoja de ruta para construir desde la ciudadanía, en diálogo con instituciones públicas y privadas, un futuro común de lo que queremos para nuestra comunidad. Lamento no estar hoy con ustedes, pero estoy seguro que pronto encontraremos otros espacios para transformar la tragedia en una oportunidad que nos permita construir en Bahía de Caracas y Leonidas Plaza una comunidad próspera e inclusiva, donde haya oportunidades y dignidad para todos. Muchas gracias.